first time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart beats. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Pues aquí tengo todo lo que voy a ocupar para la decoración de la cocina. Les voy a estar diciendo dónde compré cada cosita. Para esta decoración, como se los he venido diciendo, junto con las decoraciones anteriores, no compré nada nuevo. Si acaso en cada decoración, o sea, es decir, en cada espacio de la casa, compré dos, tres cositas que ya se las estaré comentando. Bueno, vamos a comenzar. Tengo aquí estas dos canastitas. Estas las estoy consiguiendo en Walmart en la temporada navideña, que fue de liquidación navideña. De hecho, se las mostré en un video de compra. Si no vieron ese video, el enlace se los dejo en la cajita de información. Y tanto en ese video como en mi canal de vlogs. Así es, tenemos un canal de vlogs. También me pueden encontrar aquí en YouTube como Crisan Vlogs. Yo les platiqué que les iba a quitar las decoraciones navideñas, es decir, las nochebuenas y todo eso. Y les iba a poner pues diferentes decoraciones dependiendo de la temporada del año. En este caso, pues estamos en San Valentín. Y como hemos venido manejando, pues el color rosa y obviamente los corazones y los moñitos, que no pueden faltar en esta decoración coquette. Y para los moñitos estuve consiguiendo este listón en Fantasías Miguel. Aquí está el número de artículo. Este es de 10 metros por 2.3 centímetros de ancho. Me gustó muchísimo, queda perfecto para esta decoración. Por si ustedes quieren conseguir este o quisieran saber, que igual pueden conseguirlo en cualquier mercería. Y pues le puse las florecitas son de diferentes tiendas. Unas son de Shein, otras son de Fantasías Miguel, otras son de Prichos, y pues los corazoncitos los estuve consiguiendo en Temu. Bueno, para la corona, aquí tengo esta. También este fue un DIY que estuvimos haciendo. Si no vieron ese video, el enlace se los dejo en la cajita de información. En ese DIY estuvimos poniendo también flores rojas, pero como les comenté, en la decoración de la sala, que si no vieron ese video, el enlace se los dejo en la cajita de información. Yo les platiqué que pues repentinamente cambiamos de decisión y pues originalmente yo iba a poner rojo, rosa, blanco y dorado, y pues quitamos el rojo y ya únicamente nos quedamos con el rosa para esta decoración. Así que las florecitas en rojo las estuve reemplazando por las de color rosa, que son igual de diferentes tiendas. Son de Waldo's, de Shein, de Fantasías Miguel, de Prichos. Y bueno, le puse este moñito, pero la verdad es que dudo mucho que se lo vaya a dejar. Este es de un tamaño más grande. De igual forma, también lo estuve consiguiendo en Fantasías Miguel. Este es listón satinado doble cara. Este es de 10 metros y de 3.8 centímetros de ancho, por si ustedes quieren saberlo. Pero la verdad es que no me gusta cómo queda con el moñito. La voy a estar poniendo así con el moñito y ustedes lo estarán viendo, pero honestamente en lo personal yo creo que se lo voy a estar quitando, pero la voy a poner con moñito para que ustedes vean. Bueno, de este lado tengo estos recipientes que los estuve consiguiendo el año pasado en Amazon. Y bueno, originalmente, y de hecho también en mi canal de blog se los había platicado, quería poner otros envases que conseguí en Prichos, pero como no los pude pintar, ya sabrán la historia, allá por mi canal de blog se las platiqué, pues estaré nuevamente poniendo estos. Yo creo que los tres no, porque están un poquito más grandes. Yo creo que el del té, ese sí no. Estos son envases metálicos. Aquí tengo este florerito en forma de corazón. Este es de Prichos de años pasados. Las florecitas igual de diferentes tiendas. Tengo también este gnomo de Shein. Tengo este, que esta es una mielera, pero lo vamos a ocupar como florerito. Este es de Prichos de este año. Las florecitas son de Shein. Tengo esta basecita que hice, portabela de abajo. Ese es de Temu. La basecita de arriba es de Prichos. Este también es de Prichos. Este como tipo, que son como tipo macramé, pero es de papel. Tengo esta vela de años pasados de Sears. Y la cúpula, esta es de IKEA, también de años pasados. Le puse obviamente pues el listoncito, el moñito en color rosa. Y pues así es como quedó. Así que esta va a ir acá. Y vean, con decoraciones que tenemos en casa podemos armar muchas, muchas ideas. Bueno, aquí tengo una impresión. Esta la estuve imprimiendo. La saqué la imagen de Pinterest. Si ustedes quieren, se las voy a estar compartiendo por la pestañita de comunidad aquí en YouTube. Está bastante bonita. La imprimí y la puse en este portarretrato de
Prichos, que estuve consiguiendo el año pasado. Me encanta muchísimo este. De hecho, una idea así la hicimos para otoño. Tengo aquí este contenedor. Aquí voy a estar poniendo los ajos. Este es de Liverpool. Este es de Amazon. Es un morterito. Esta torre de tazas es de Coppel. Este es de Prichos. Cucharitas. Y este, que es un portavela, es de Prichos. Este es de Temu. Este es algo que yo compré, que recientemente vi y dije, se me hace bastante, bastante bonito, sobre todo porque tiene un corazoncito. Y tenemos decoraciones como esta, que es justamente estos aleros y pimienteros que estuve consiguiendo también el año pasado en Temu. Y también tengo este dispensador de jabón. Este lo estuve consiguiendo en Amazon porque lo busqué en Temu y no lo encontré. Como una semana después ya lo vi en Temu. Así que si ustedes quieren conseguir toda esta colección, es una colección bastante grande. Hay portacucharas, hay salero pimientero, el dispensador, salseras, en fin, hay muchísimas, muchísimas decoraciones de esta colección. Y tengo aquí este corazoncito. Este es de Prichos. Los chocolatitos son de Waldos. Tengo aquí este portavela. Este es de este año, de Prichos. Le puse una velita de pilas, que es de Shein. Voy a estar ocupando también esta aceitera. Este es de un paquete de 4 piezas. Solamente voy a estar ocupando la aceitera. La estuvimos ocupando también todo el set completo en otoño. También tengo este florerito, lo estoy consiguiendo en Shein. Las florecitas también son de Shein. Tengo este portautensilios de Amazon. Los utensilios son... sí, estos también son de Amazon. Los de corazón son de Walmart. También estas ramitas en forma de corazoncitos y unas berries, las estuve consiguiendo este año en Temu. También tengo este florerito blanco. Ese lo estuve consiguiendo en Fantasías Miguel. Tengo también esta toallita de cocina. Este es de Prichos. Esta canastita también es de Prichos. Este, ustedes lo ven así, pero se manchó porque lo he estado ocupando como frutero. Este es de Temu, pero sí se manchó un poquito. Aquí he estado poniendo la fruta y la verdad es que se manchó un poquito. Lo he estado lavando, pero no se le quitó las manchas. Entonces, pues por eso, eso se los comento. Esta decoración es de Waldos. Este es algo nuevo, este sí lo compré este año. Esta es una mielera que vamos a estar ocupando. Me encantó muchísimo. Aquí está ahorita vacía, pero ahorita la vamos a rellenar. Y bueno, vean, me encantó muchísimo por la decoración que tiene en la parte de aquí arriba. Tengo estas bandejas de espejo que son de Coppel. Esta bandeja de ratán es de Walmart. La de color rosa, que es metálica, la conseguí en Liverpool. Tengo estos letreritos que no estoy muy segura cuál voy a poner. Seguramente voy a volver a poner este. Este es de Coppel. Y también tengo este. Este es de Temu. Me lo estuve enviando Temu. De hecho, se los mostré en video. Si no vieron ese video, el enlace se los dejo en la cajita de información. Y es que este es más pequeño. Vean el tamaño. Es mucho más pequeño. Voy a poner los dos. Y ustedes ya me dirán cuál les gusta más, pero lo más seguro es que voy a estar poniendo este porque este es más grandecito. También tengo estas dos tablitas de madera. Esta es de Coppel, esta es de Temu. En la de Coppel estoy poniendo el moñito. Esto ya le da el toque cuquet, que ya saben que me está encantando muchísimo esta decoración. Tengo aquí esta escalerita que fue un DIY que hicimos el año pasado. También, si no vieron ese video, en enlace se los dejo en la cajita de información. También Temu me estuve enviando estas toallitas de cocina. Es un paquete como de 6 piezas. Voy a estar ocupando 2 para esta decoración de la cocina. Lo vieron en ese video que les estaré dejando en la cajita de información. Y esta bandeja de espejo también, esta es de Coppel, pero era en color azul. Lo estuvimos pintando en dorado y le pusimos el espejo porque no traía espejo. Entonces, pues esto es lo que estaré ocupando para esta decoración de la cocina. Así que vamos a comenzar a decorar la cocina. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much brighter. Taking me a while to get it. Had to live and cry to appreciate.
appreciate life and what you give is worth it. When you're holding me and when you hold me so close, I want feathering under your skin. Wanna leave a mark so that I can be sure that you remember what's been. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. Ooh,
Love and heartbreak was our life.